quiero. Estoy pensando en para ella en las fotos de la pero bueno. Es que no lo voy a hacer. A lo mejor lloro con esta canción. No sé. Voy a darte un cocido. Esta es la que escuchamos, Eva. ¿Qué pasa si te digo? ¿Cuál? Ya. Dijo el camino. Primer inconveniente, hemos llegado y está lloviendo mucho. Muchísimo. Depende. Es que no se puede ni salir. Y... ¿Hace mucho frío? No, no, calorcito. Se está bueno, no se está. Antes. O sea, hace un frío. Una putada, la verdad. Y una lluvia. Entonces, ¿qué increíble. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer porque vamos a venir aquí a un bosque y vamos a caminar. Pero es imposible. Es que hace muy mal tiempo. Está muy mal. Qué horrible, horrible, María. Hace vientos. Pero está bien, ¿eh? Es que yo quería respirar. Hace mucho frío, mucho. Entonces estamos decidiendo a dónde vamos ahora, porque es que ya es la segunda vez que nos pasa, cada vez que venimos aquí siempre y cogemos un día que hay aquí súper malo. A ver, no, que estamos en el norte, no en el norte, es pero que sí. Si en el norte hace frío, mejor ir al sur. Pero podemos mirar las cámaras. Si en el norte hace frío, pues mejor ir al sur. Mira cómo voy. Súper frío. Hace un montón de frío, muchísimo frío. Me he puesto las leggings, en plan, estas, que tienen el tobillo al aire libre y bueno, los tobillos congelados. Menos mal que he puesto el jersey. ¿Qué pasa por aquí? Lo que me hacía falta son las botas de agua, que las dejé en Cádiz. Pero bueno, está cayendo agua del árbol, se me va a bajar la cámara. ¿Qué es eso? Voy con los tenis, que son súper finos y no me quiero mojar el pie porque con el frío que hace, como mojo el pie, vamos, llevo tres pares de calcetines en la maleta, de todas formas. Increíble cómo me caigo, voy a caer en directo, ¿no? Y eso, y que llevo en plan ropa de cambio y demás, pero no me quiero mojar porque hace mucho frío. Uf. Es que Madeira es lo que tiene, al norte este y al sur de la playa. ¿Qué vamos a hacer? Parece que estoy en Halloween, en una película, está chulísimo, o sea, es precioso. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Con el viento no me vaya a escuchar nada, pero hemos repetido
hemos repetido porque ya vinimos aquí la otra vez. Creo que he grabado vlog también viniendo aquí, pero como nos cogía de camino y es precioso, y aparte hoy hay unas olas increíbles, pues hemos repetido y hemos vuelto a camino. Ya hace menos frío también porque estamos un poquito más al sur. Y ya me quita la bufanda. Es increíble, es que las olas son inmensas. Hemos parado a comer, no, se está acabando la prisa. Qué guapo, porque no sabía que te había venido. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No sabía que te había la pantalla. Pues claro, podemos cambiar, también. Y hemos parado a comer y yo me he traído... ¡Ay! ¡Ay! Que me he traído pollo con arroz. ¿Boca ahí? Del pingo. Del súper. ¡Qué guapo! Luego te verás en YouTube, Andrés. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. Acantilado, no sé. Hay que tener cuidado porque no nos podemos aproximar al borde, pero como la verdad es que es muy bonito. Se ve todo el océano. Qué bonito, de verdad, la inmensidad. Estoy filósofo porque me acabo de despertar. Por otra cosa. Pero aquí están las niñas haciéndose fotitos. Y por ahí está Pau, que Pau sí que se aproxima al acantilado, pero porque Pau se vive al límite. Y María. Que la pobre va con los pantalones cortos y la chancla porque se ha caído antes en el fango. Hola, Julia. Hello. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Trio? Pues sí. Pues. 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 Ay, cucholina. Pero bonito, contenta. Sí. Bueno, las 4 horas de sueño y la resaca no ayuda. No ayuda, amigos. No es que ayuda. Ayer salimos. Y cada vez, es que es como una costumbre, al día siguiente es cogemos verdad, coches. Cuando no tenemos nada que hacer, nos salimos. Y el día, cuando días después tenemos 1000 cosas, salimos hasta la muerte. Yo no lo sé. No siempre salimos de fiesta el día anterior de coger los somos coches. Sí, es claro. Masoquista. Ya, es masoquista. Faith in me, even though we just met. Let's forget.
stuck in my head. It's me and you. Pulse beating, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Oh, and I can't even try. Just say what's on your mind. Bueno, eso que grabarlo. Nos hemos quedado tirar en una cuesta. Me estoy pegando a la pared. No. Tira recto, sí, tira recto. Recto. Saca más. Aquí no le das, por esta parte no le das. No, por otra parte no hay. Bueno, ya hemos bajado. Y ahora vamos a intentar subir otra vez. Es que nos hemos quedado en la cuesta arriba y el coche no subía. A ver, que también hay que tener en cuenta que mal se ve. Pero es que no tengo espacio en el móvil. Que hay que tener en cuenta. Sí. Venga. Ya. Venga. Es que no va, tío. ¡Vamos, Fifi! No, se cala. Que no se cala. Vale, venga, dale, Marta, dale. Sin miedo. Sin miedo, para adelante. Que no sube, tío, que no sube. Por favor, que no de atrás. Que no soy yo. Te tendrías que haber ido más para atrás. No, sube. Es que no me pasa nada. Ya si el lado no he pagado. Oye, una cosa, ¿y si mientras estás empujamos? Yo si se va para atrás y nos morimos aplastadas. Pero cómo vas a empujar, tío. Es que no voy a empujar en una cuesta. No se puede, empujar, que le puede dar para atrás perfectamente sin querer y nos vamos a. Esa cuesta no la va a subir. A morir. Que ni la sube ni la va a subir. Que es que no. Pero tú estás segura de que el camino es por ahí. Verdad, que el camino no es por aquí, seguro. Es que yo no creo que Diego haya subido esto, la verdad. Que no sube el coche, que es que no soy yo. Es que no, es que el motor. Amigo, ¿qué me está diciendo? No, no sé, yo no sé. Tiene caballo. Que no sube. Métete por otra calle a ver qué te dice. Sí, porque calle. Si no hay más calle, mira todo. Para arriba o nada más. Es que estamos aquí en medio. A ver, yo voy a bajar tranquilita como antes y se acabó. A guiarme, por favor, porque esta pared a mí me da mucho miedo. Gira, no le das. Ahora es que recto. No gires, recto. Más. Recto. Y ahora ya. Y ahora puedes empezar a girar. Sí, para la derecha. Parte. Gira más. Voy a llegar donde está Palano Berto, a ver, porque es que ni se ve, que no sé, tío. Gira más. Ahora recto. Gira. Recto. Pero aquí no le da. Yo. Pero aquí no le da. Ahora. Empieza. Pues subí andando. Ay, ¿qué? ¿Te has mojado todo? Porque ha limpiado el brisa. Sí. El brisa. Gira. Es que no entiendo por qué se ve tan mal, de verdad, la cámara, qué agobio. ¿Por abajo no me puede coger? No, es una casa. De hecho, es que no hay ni casa, es que es un parque. Pues hay un coche más antiguo, ¿eh? Y ese coche sube la cuesta. Pues, ¿y qué hacemos, tío? El carrerilla. Recto. Madre mía, es una locura. Que es lo que pasa, que las cuestas son así y que el coche es un Fiat Panda, que tampoco es, no sé. Que me estoy viendo bajando la cuesta. Que esto no tiene mucha fuerza, que digamos. Me estoy viendo bajando la cuesta tres veces. Bueno, baja. Bueno, ya, ve, ya estamos rectas, ya ahora tranquila. Ay, Dios mío. Y nada, pues. Vamos a la grúa, que venga a recogerme. Vamos a acabar día en la grúa, monta. Tiene que subir, tiene que subir. ¿Más? Pasa que es que la cuesta, hay la cuesta y un bordillo, entonces no llegamos al bordillo. Y el coche no tiene suficiente fuerza para subir. Bueno, chavales, ya hemos subido la cuesta. Acabamos de subir ahora mismo, mira qué bonito. Uy, tengo como ahora. Es que no sé si está la cámara sucia. Ni de coña. No, yo no me hago esto otra vez. Que GPS no nos va bien, GPS. No sé qué es lo que está pasando. Yo también. No. ¿Y si viene aquí? No voy a seguir a nadie.
y a ver si aquí hay un poquito de luz y me puede ir. Que GPS no nos va bien porque ahí pone calles que no existen y es que no sé, y no queremos bajar otra vez porque nos ha costado tres veces subirla. Y bueno, lo importante es que ya estamos arriba. El blog se va a pasar en Instagram. Bueno, no sé cómo se va a ver bien, pero ya hemos bajado del coche. Hemos llegado a Punta do Sol, que es un mirador, bueno, un mirador. Es un bar que hay aquí, un restaurante. Y la terraza está sobre el mar, súper bonito, pasa que ya es de noche, pero bueno. Y está la ciudad, bueno, ciudad, pueblecita, no sé qué es esto, ¿verdad? Tan que voy a mentir. Súper bonita, decorada de Navidad. Súper. Dos veces que me iba cayendo, dos veces. Joder. Tanto tiempo en el coche, yo qué sé. Y lo siguen decorando, está súper guay. Lo están decorando ahora. Es que, de verdad, que es que no os imagináis la de cantidad de adornos que hay aquí en Madeira. O sea, increíble, les encanta. Qué monos, por favor, los tacitos y los árboles. Mira, hay muchísimas cosas de Navidad. Ve la terraza a la que vamos ahí, que es a la que fuimos también el otro día. Es que hemos hecho la misma ruta que el otro día. Para un día que grabo vlog, hemos hecho la misma. Ellos están aquí porque a nosotros nos ha pasado lo de la cuesta, que no podíamos subir. Pero bueno, estoy un poco enfadada porque la cámara de noche, como podéis ver, no enfoca absolutamente nada. No enfoca nada, de verdad. Lo siento, la imagen no la enfoca. Y antes me he puesto a hablar con ustedes en plan tranquila y creí que estaba enfocando, no sé si ha enfocado o no, pero que es que de noche no enfoca nada y de día enfoca poco, o sea que... Pero es que el móvil no tengo nada de espacio, o sea, cero. Entonces, o la cámara o nada. Y no sé, que al final nos hemos ido del sitio ese porque que de perritos abandonados, pobrecitos, de verdad, hay muchísimos también en Madeira. Hay más perros que gatos abandonados. Que nos hemos ido de sitio porque queríamos estar dentro que hace frío y aparte como somos muchos pues no se puede tampoco estar más de 5 personas en una mesa. Entonces creo que vamos a ir a punchar y que nos tomaremos algo allí. O no sé qué vamos a hacer en realidad porque están bajando ahora ahí. Hay como un chiringuito dentro de aquí y no lo sé. Yo creo que iremos a punchar, más seguro. Vamos, que nos coge de camino en realidad el sitio.